Esta es Capilla de Fe y mi nombre es Carlos Turcios. Deseamos darle una cordial bienvenida a medida que escudriñamos la palabra de Dios. El título de hoy es ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Pero antes quiero invitarlos para que le demos una palabra de oración. Padre de amor, Padre de bondad, Realmente nos sentimos felices al venir y conversar contigo una vez más y escudriñar tu palabra y comprender cuál sea tu voluntad para nuestras vidas. Pero queremos algo más: queremos estar en contacto contigo, en contacto con la divinidad. Queremos que tú roces tus hombros con nuestros hombros y toques nuestras vidas hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud de nuestro Padre Celestial respecto a nuestras oraciones? Y yo quiero contarles una historia que creo que ejemplifica esa pregunta. El señor Cayetano Jauregui era empleado de gobierno en Santa Cruz del Quiché en Guatemala cuando mi padre apenas tenía 10 años de edad. Mi padre murió a los 94 años hace 7 años atrás. Así que esta historia bien podría ser una de las historias de las mil y una noche. Y don Cayetano Jauregui no solamente era empleado de gobierno, él también era un alcohólico. Todo el dinero que ganaba lo gastaba en la bebida. Y la esposa, la familia, los hijos pasaban hambre. La esposa escasamente podía suplir las necesidades de su familia, mucho menos tener las facilidades que nosotros tenemos hoy en día. Un día don Cayetano Jauregui salió del bar, caminó por la calle empedrada al estilo colonial, llegó a la esquina, dobló a la mano derecha, pasó frente a la plaza central del pueblo, nuevamente dobló a la mano derecha y más o menos a media cuadra, a la izquierda, llegó a la puerta de su casa. Su hijita de cuatro o cinco años de edad escuchó los pasos del padre en las piedras de la calle mientras se acercaba a la casa. Y enseguida, tan pronto como abrió la, la puerta de la casa, ella se levantaba y estaba jugando en el piso con un par de clavos a falta de, de juguetitos. Y cuando el padre pasó a su lado, se le prendió de las piernas del papá y le dijo estas palabras: Papito, con esa dulce voz que solamente una niñita de cuatro o cinco años puede tener. Papito, ¿por qué tú nunca me traes un caramelito? Algo ocurrió en el corazón de ese hombre. Él tomó a su hijita por las manos, la levantó hasta su pecho, la abrazó y le dijo, sí, ahora mismo te voy a traer un caramelito. Giró sobre sus talones, volvió al bar, se dirigió a sus amigos y les dijo, muchachos, esta es la última vez que yo piso este lugar. Volvió a la calle y nunca más volvió a tocar la bebida. La escritura dice en Lucas capítulo 11, comenzando con el versículo 11, las siguientes palabras. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? El mundo ha visto muchas cosas detestables y horribles, el trato que algunos padres tienen contra sus hijos, pero yo creo que ninguno de ustedes respondería afirmativamente a las palabras de Jesús en esas preguntas. El Señor Jesús está tratando de ilustrar en una forma vívida en la mente de los que lo escuchan para demostrarle a sus oyentes el verdadero carácter del Padre Celestial. Y el texto bíblico concluye diciendo en el versículo 13, Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces nosotros, mis hermanos, llegamos a nuestras oraciones y nos postramos de rodillas delante de Él y oramos de la siguiente manera. Padre Celestial. Nos acercamos hasta el trono de tu gracia dudando en nuestros corazones. Si el Señor está dispuesto a escucharnos. Por favor, hermanos míos, la Biblia me dice a mí que nosotros servimos un Dios y adoramos un Dios. Tenemos un Padre Celestial que está deseoso de escucharnos, esperando ansiosamente para derramar las múltiples bendiciones sobre nosotros. ¿O acaso no lo han descubierto ustedes? ¿O es que todavía existe el más mínimo hálito de duda en sus corazones? ¿De alguna manera el enemigo ha distorsionado todo su ambiente a través de personas, posiblemente los propios padres, otras personas significativas en su vida? Ustedes han llegado a la conclusión errónea de que el padre no quiere escucharlos. Yo quiero decirte hoy, mi hermano, Satanás está detrás de todas estas ideas. Él no desea que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. La Biblia me dice a mí claramente que nosotros tenemos un Padre celestial lleno de amor y de bondad. Y si yo escudriño las Escrituras y leo todo lo que la Biblia dice y el espíritu de profecía dice respecto a la actitud de Dios, me doy cuenta que pareciera que Dios está ansiosamente esperando para que le nuestras oraciones para Él responder. Algunos dirán, pero si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que decírselo? Pues realmente Dios se goza escuchando con nuestras plegarias. Díselo porque a Él le encanta que se lo digas. Ustedes ven, este es el gozo que Él tiene. Y justamente cuando nosotros traemos nuestras cuitas y nuestras necesidades, realmente, si ustedes lo escudriñan adecuadamente, el Padre Celestial nos da a nosotros privilegios de beber abundantemente del amor infinito. Dios no mide su amor hacia nosotros, nos está dando no nos está dando gotas de amor, Él está tratando de esconder, o no está tratando de esconder sus bendiciones, como lo miran así, como que se está viendo de reojo para ver si, si nuestras oraciones eh, eh, pueden convencerlo de, de que nos dé lo que nos, eh, nos ofrece, o tal vez una migaja de las bendiciones. Las Sagradas Escrituras me dicen a mí claramente, que nosotros tenemos el privilegio de beber abundantemente de la agua, de la fuente del amor infinito. Yo me imagino que todos ustedes tienen alguna historia tenebrosa en sus vidas o en sus familias. Las mejores familias tienen sus ovejas negras. ¿Saben aquellas personas, aquellos familiares, hermanos, primos, primas, tíos, tías, de los que no nos gusta hablar? Constantemente nosotros hablamos de los logros de nuestros seres queridos, los médicos, los abogados, y si ocupan lugares prominentes en la sociedad o en el gobierno, estamos listos para hablar de ellos. Pero muy pocas veces hablamos de todos aquellos familiares que nosotros tenemos, que son las ovejas negras de nuestra familia. Yo también tengo esa clase de familiares. Más, uno de mis tíos más queridos era una de las ovejas negras de nuestra familia. Él es el segundo hermano de mi padre, el tío Arturo. Era un alcohólico, un hombre con una mente realmente pro, prodigiosa, genial. De una manera, el demonio del alcohol hizo su presa de su alma, de su vida. Él nunca pudo dejar el vicio, nunca pudo dejar la botella, nunca pudo dejar el licor. Y yo recuerdo que mi madre y las hermanas y familiares hicieron todo lo que fuera posible. Y recuerdo en una ocasión, cuando era niño, que mi madre llevó al tío Arturo a nuestra casa. Vivíamos en el edificio Santa Cruz, allí en la Cuarta Avenida, en la ciudad de Guatemala, al lado del Colegio Adventista El Progreso. Vivíamos en el cuarto piso y mi madre llevó al tío Arturo para darle uno de esos remedios caseros para quitarle el vicio del licor, que por poco lo mata, pero todavía sí, no dejó el vicio. Y de acuerdo al tío Arturo, se dejó arrastrar por el vicio de tal forma, a tal punto, que habían ocasiones que el tío Arturo se encontraba tirado allí en la acera de la calle. A mí me daba vergüenza, yo me avergonzaba del tío Arturo. A veces, camino de la escuela hacia la casa, lo encontraba ahí tirado en la calle. Iba con mis amigos. Y entonces mis amigos querían di disfrutar y, y hacerle bromas a aquel borrachito que estaba allí. Tirado en la calle para molestarlo. Yo trataba de, de disuadirlos en misericordia por mi tío, pero nunca, nunca les decía que era mi tío. Me daba vergüenza. Y los trataba de decir: Dejen ese borracho, déjenlo por favor, nah, no le hagan caso. Ahí estaba tirado en la calle. Y mis amigos lo dejaban. Pero, ¿saben una cosa? Yo recuerdo que cada vez que la noticia que el tío Arturo estaba tirado en alguna calle le llegaba a mi padre, no importaba la hora, el día, de noche, cualquier hora, mi padre se levantaba. Iba a buscar por todas las calles a su hermano hasta que lo encontraba. Y cuando lo encontraba, Tomaba a su hermano borracho, sucio, apestoso, vomitado, se lo echaba al hombro, lo llevaba a su casa, lo limpiaba, lo lavaba, lo bañaba, le daba su ropa, lo cuidaba hasta que se restablecía nuevamente. La escritura nos dice, hermanos que Dios es un Padre Celestial, que Jesús es un hermano, es alguien que está tan deseoso de escuchar nuestras oraciones, más deseoso de lo que nosotros estamos des eh, deseosos de entregarles. La mayoría, nuestra imaginación se queda corta tratando de expandir lo que Dios desea hacer con nosotros. No podemos llegar al límite de nuestra imaginación. Por más florida que sea nuestra imaginación, jamás podremos comprender lo que Dios desea hacer por ti y por mí. Y si esto es así, y así es, entonces realmente vale la pena, vale la pregunta, ¿por qué es que oramos tan poco? ¿Por qué somos tan remisos para orar? Realmente Dios está presto, dispuesto a escuchar todas nuestras oraciones. Él está listo para oírnos. Y nosotros somos tan vacilantes, tan temerosos, tan taciturnos para presentarle nuestras necesidades. Eso es lo que admira a todos los ángeles, porque los ángeles están ansiosos, pendientes de nuestras necesidades, están pendientes de nuestra condición. Ellos lo conocen todo relativo a nuestra vida. Ellos son los ángeles ministradores, los ministros de fuego que Dios ha enviado para ministrar delante de nosotros que hemos de heredar la vida eterna. Así dice el libro de los Hebreos. Y los ángeles deben quedar admirados, se sorprenden sobremanera, no pueden comprender cómo nosotros, en nuestra condición, seamos tan reacios para orar. Casi puedo escuchar la conversación de un ángel hablando con otro, porque ellos, me imagino, igual que a ustedes y yo, dialogan y conversan y comparten todas las cosas que ocurren en su ministerio, como ocurre en nuestra vida. Y evalúan la condición del hombre. Evalúan la condición del hombre. Nosotros los seres humanos somos paupérrimos espiritualmente hablando. Esto es el superlativo de la pobreza, paupérrimos. Y no necesito muchos textos bíblicos para demostrarlo. Lo único que necesito es leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17 dice, tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Tu condición. Yo me imagino que un ángel se pone a pensar en nuestra condición, en mi condición, en tu condición. Y dice, ¿qué, ¿qué pasa con este hombre tan pobre, paupérrimo, cuitado, miserable y desnudo, y ora tampoco? La Escritura también dice que nosotros no tenemos fuerza para vivir nuestra vida. La escritura dice que el espíritu de profecía y lo confirma que nosotros no tenemos poder alguno para resistir las potestades de las tinieblas. Si se les permitiere, nos desquiciarían la mente, nos destrozarían y herirían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades, si se les permitiese. Nosotros no tenemos en nosotros mismos fuerza con que resistir a Satanás y todos sus demonios. Ya lo dijo el apóstol San Pablo, allá en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 24. Nota lo que dice el apóstol Pablo Miserable hombre de mí ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Nosotros los seres humanos también estamos sujetos a la tentación. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol San Pablo continúa refiriéndose a este concepto en las sagradas escrituras. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, peligro. Y en estas condiciones, los ángeles de la guarda dirán: esta gente es tan paupérrima, es tan débil, es tan sujeta a las tentaciones, y ahora tampoco, cuando que Dios está más dispuesto a darnos a nosotros todo lo que le pidamos, todo lo que necesitamos. Está más dispuesto. Que nosotros estamos dispuestos a pedir. Es más, cuando nosotros pedimos algo que Dios nos ha prometido, que el Espíritu Santo transforma en peticiones y en gemidos indecibles, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo transforma esa petición. No sé si se han dado cuenta, a veces las personas hablan de una cosa y piensan en otra, su comunicación es sumamente defectuosa, están pidiendo algo que realmente no necesitan y lo que necesitan es otra cosa. Y este asunto de la comunicación es bien difícil entre los seres humanos, tú lo puedes saber. Los niños generalmente hacen justamente esto. Los adultos se pueden dar cuenta que los niños quieren otra cosa cuando preguntan una. Por ejemplo, si un adulto está tomándose un helado, viene un niñito y le dice, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Ya sabe que lo que está comiendo es helado. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el niño? Un helado. Y nosotros los adultos vamos adelante de Dios de la misma forma. Y puesto que nosotros no sabemos cómo pedir, se nos ha dado el Espíritu Santo para que transforme nuestras peticiones defectuosas en gemidos indecibles. Esa palabra, gemidos indecibles, es muy especial, muy peculiar. Porque es el mismo término que se usa cuando una mujer está dando a luz. ¿Alguna vez has visto a una mujer retorciéndose de dolor y dando gemidos antes del alumbramiento? Bueno, esa es justamente la forma como el Espíritu Santo transforma nuestras simples peticiones y oraciones. Dios está más dispuesto de lo que yo estoy dispuesto a pedir. Dios está dispuesto a darnos más de lo que nos, nosotros podemos imaginar. La imaginación del ser humano es algo súper poderoso, pero algunos de ustedes tienen mayor imaginación que otros. Eso es de hecho, y casi los que tienen imaginación andan como sonámbulos por ahí en un mundo de ideas. La gente piensa, está distraído. Lo que pasa es que está pensando. Una imaginación extraordinaria. Y es bueno en ciertas ocasiones tener imaginación, y en otras ocasiones no es tan bueno. Pero si tú puedes imaginarte, la, la imaginación más poderosa, cuando tú vas imaginando cosas chocas, pero las personas que tienen imaginación florida, poderosa, no se pueden imaginar, no se pueden dar cuenta ni siquiera todo lo que Dios quiere darles, más de lo que podemos pedir, de lo que podemos imaginar. Y los ángeles dicen, realmente no, no puedo comprender a esta gente, ahora tampoco, porque los ángeles saben. Que el Padre Celestial puede hacer por ellos y darle a ellos más de lo que su presencia, de su, su, su imaginación, les puede dar. Una de las razones por las cuales nosotros realmente no comprendemos ni podemos imaginar lo que estamos listos para creer y confiar en Dios es porque no moramos en su presencia. Simplemente pasamos la vida divorciados de Dios. Pasamos nuestra vida alejados de Dios. Los estudios nos separan de Dios, el trabajo nos separa de Dios, la familia nos separa de Dios. Todo lo que nosotros hacemos cotidianamente tiende a separarnos de Dios. Este fin de semana lo pasé en una iglesia en Miami al fin de nuestra presentación. Y durante un periodo de preguntas y respuestas, una jovencita declaró lo que yo considero la expresión máxima, la síntesis de lo que estamos tratando de enseñar hoy. Ella dijo, yo no quiero, pastor, que nada ni nadie, no quiero ver con nada que me separe de Dios. A menos que sigamos ese consejo, que es un consejo de la pluma inspirada, que nos dice que debiéramos encontrar en todas las actividades algo relativo a la redención. Y si nosotros hacemos eso, dice el Espíritu de Profecía, en lugar de alejarnos de Dios, nuestra vida diaria nos va a acercar más a Dios. Y cuando nos acerquemos más a Dios, cuando nosotros moremos en su presencia, cuando venga la dificultad, la necesidad, nuestros ojos inmediatamente se van a volver al sol de justicia, como la flor se vuelve al sol natural para recibir los rayos de vida. Eso es lo que aconseja la escritura. Los ángeles saben eso, porque su mayor delicia es mantenerse en comunión con Dios. Para que los ángeles puedan estar cerca de Dios, para que puedan estar siempre atendiendo las necesidades. Algunas personas piensan que orar media hora, orar una hora, orar toda noche es algo de locos. No es de locos. Son los que no oran toda la noche los que están locos. Son, son los que no oran por una hora, media hora, porque tienen completamente tergiversadas sus prioridades el señor jesús no se anteponía a las cosas de valor eterno las cosas temporales si esto se va a quemar el auto que nuevecito que acabas de comprar se va a quemar con tanto esfuerzo entonces no pongas tú, tu atención en esas cosas no es tuyo el, el, la casa que tú tienes no es tuya se va a quemar ese sueño norteamericano the american dream la casa que ustedes acaban de comprar y están hasta el cuello endeudados con, con tres o cuatro trabajos para poder pagarla. Jesús era todo lo contrario. Él ponía su atención en las cosas de valor eterno. Ponía su atención en las cosas de valor eterno, sujetas las cosas temporales a las cosas de valor eterno, a las cosas espirituales, a las cosas eternas. Ahora, digan ustedes: ¿quién está loco? Ustedes o Jesús? Para Él pasar una noche entera de comunión con el Padre Celestial era lo más grande del mundo. Pasar una hora de comunión con el Padre Celestial. No me digan que ya no pueden orar por una hora, porque ya les enseñamos la forma de orar por una hora usando el Padre nuestro como su bosquejo para no repetir las cosas vez tras vez. Todo depende de nuestras prioridades. Los ángeles, Jesús se deleitan en pasar tiempo en comunión con el Padre Celestial. Y nosotros tanto necesitamos de ayuda, y Dios puede darnos esa ayuda. No es de extrañarse que los ángeles se admiren, que nosotros los seres humanos seamos tan remisos para venir a Dios, cuando que solamente Él puede satisfacer nuestras necesidades más primordiales, más íntimas, más profundas. Que alguien quede desatisfecho al estar privado de la luz que emana del Espíritu Santo. Que alguien quede desatisfecho de estar privado de la comunión con la compañía, de la presencia de Dios. Es algo inaudito. No tiene sentido. Yo a veces me siento frustrado porque quiero decir cosas y no tengo palabras para expresarlo. Entonces, mis amigos, mis hermanos. Estoy tratando de compartir con ustedes la realidad del deseo del Padre Celestial, del deseo del Espíritu Santo, del deseo del Hijo, del deseo de la Trinidad, para escuchar cuáles son tus peticiones. No limiten el poder de la oración, no limiten el poder de su luz, de su Espíritu, solamente en la medida que nosotros comprendamos el amor de Dios. Podremos comprender su magnanimidad, su gentileza, su deseo de responder a nuestras oraciones. Y a medida que nosotros comprendamos ese amor eterno, entonces encontraremos fuerza, valor, fe para traerle el deseo de nuestros corazones. Ustedes ya conocen ese himno favorito: Oh amor de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Has comprendido el amor de Dios? Si tú has visto su amor, su magnificencia. Será un gozo morar en su presencia. Una alegría y seguridad traer todas sus necesidades delante del Padre Celestial. Por eso te invito para que tú eleves esta oración juntamente conmigo. Padre Celestial, perdona nuestra morosidad espiritual. Perdona esa... Deficiencia, esa timidez que manifestamos al no venir delante del de trono de tu gracia, abre nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento, déjanos saber, Padre bueno, que realmente tú nos amas, y porque nos amas, quieres prodigar tus dones a nosotros como tus hijos. Y una vez que esa luz entre en nuestros corazones, vendremos al trono de la gracia con solicitud buscando tu rostro. Lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amigos, ustedes sabrán entonces que hay poder en la oración, que hay deseo de responder de parte de Dios, que nosotros somos remisos al buscar el rostro del de Padre Celestial, que Satanás está interesado en coartar nuestros deseos, inducirnos a alejarnos de la deidad. Pero si tú tan solo pones tus ojos en Jesús, si tan solo te acercas a Él confiadamente, si tan solo buscas su rostro, tu corazón se va a llenar de gozo, tu corazón se va a llenar de alegría, de paz. Tú vas a vivir en la atmósfera de este mundo en la atmósfera del cielo, aunque te encuentres en este mundo. Todas las cosas que te atan, todas las cosas que te amarran, todas las cosas que te atraen, van a ir feneciendo paulatinamente, se van a despedazar como telarañas, y tú vas a quedar libre para vivir una vida santa de comunión continua con el Padre Celestial. Sí, el Padre Celestial está... Esperando, escúchalo, míralo, obsérvalo, con tanto interés esperando que tú te acerques para presentar tus peticiones. Los discípulos despidieron a Jesús. En su despedida Jesús les dijo estas palabras, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré cuando Jesús se despidió de los discípulos allá en el Monte de las Olivas, cuando sus ojos se elevaron al cielo hasta verlo desaparecer. No quedaron tristes, volvieron a Jerusalén, llegaron al aposento alto, se arrodillaron para pedir ahora en el nombre de Jesús. Con ansiedad vinieron para presentar su causa, con fe esperaron la respuesta. Demoraron unos pocos días y el Espíritu Santo se derramó sobre toda aquella multitud de cristianos y todos ellos alabaron el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.